Hola, hola chicas, bienvenidas a Magda Tips. El video que veremos el día de hoy es de formas de combinar pantalones formales sin verte mayor. Segunda parte. Espero les guste. Con las tendencias que han estado en furor durante los últimos años, hemos perdido el miedo que sentíamos hacia los pantalones formales. A continuación, te dejo estas ideas diferentes para que tengas una guía de cómo combinarlos. Aprovecha tu camisa y tenis blancos. Si te encanta el efecto que deja este tipo de pantalón y te agrada su estructura suelta en las piernas, pero no quieres utilizarlo con tacones o con una blusa formal, opta por completar tu look con una camiseta blanca y unos tenis de plataforma del mismo color. Para elevar tu outfit, recuerda usar unos lentes delgados con mucha personalidad y carácter. Procura que tu pantalón tenga un diseño o un color interesante y llamativo para que sea la pieza estrella de tu look. Crop top y blazer. Consigue un look muy sensual al combinar un pantalón formal de tiro alto y holgado con un crop top blanco de botones y un blazer oversize de color neutro que va bien con todo. Puedes estilizar tu outfit con un bolso que llevarás al hombro. Y con respecto a los zapatos, no te preocupes, tu look quedará increíble tanto con unos botines negros como con unos tenis blancos de plataforma. Será un gran detalle si a tu look le agregas unos aretes con un estilo un poco chunky. Blanco y beige. Si tienes un pantalón formal blanco, combínalo con otras prendas de una tonalidad parecida o clara también. Usa tu pantalón tiro alto con un top del largo que desees y una blusa blanca oversize. Este estilo será perfecto para usar tanto en día en la oficina o para una salida tranquila con tus amigos o amigas o con tu pareja. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Espero continúen viendo la segunda parte de este video. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. Las quiero. Bye bye.